Albany, New York. Bienvenidos a Monday Night Rollings. I am a visionary. Yo soy un visionario. Yo soy un revolucionario. Yo soy Seth. Momentazo, qué historia. And I am yo soy World Heavyweight Champion. Campeón mundial pesado. And it's been a long, long road to y ha sido un largo here. Camino Albany, para llegar aquí. Albany, de lo más bajo, mucho de lo alto también. Pero estoy aquí parado esta noche frente a todos ustedes, simplemente sintiéndose bien, correcto, preciso, maravilloso todo. Y no quiero hablar mucho del pasado. Lo que me gustaría hacer es enfocarme en el futuro. Porque finalmente Monday Night Raw tiene un campeón que quiere estar aquí. Un campeón que va a estar aquí. Y más importante, un campeón que está listo para una pelea. Gracias, Seth. Se expresa ahora el universo WWE presente aquí en Albany, Nueva York. Estoy listo para una pelea y yo quiero pelear. Yo quiero todas las peleas porque no importa quién seas, no importa de dónde vengas. Si me das el paso al frente, siempre va a ser lo mismo resultado. Y eso soy yo. Cada lunes por la noche, parado aquí en este ring con el campeonato mundial pesado alrededor de mi cintura. Y el mundo cantando mi canción. Espérate. Ay, ay, ay. ¿Será que viene a lo que creemos que viene? Bueno, los ojos no nos engañan. De hecho, ese... Y no creo que sea para felicidad. Lo dudo. De las gafas o lentes de sol, pero claro, vino a sabotearle la fiesta. Ahora, yo sé que se supone que yo esté en SmackDown, me llevó la lotería, ya lo entiendo, pero no podía resistir el llegar hasta aquí a Monday Night Raw. Para decir felicitaciones. ¿Viste? Te dije que venía para eso. Un caballero, hombre. Y tú inventando que venía otra cosa. ¿Sabes qué? Yo te di todo lo que tenía. Lo dejé todo en el ring. Es como si supieras lo que podía hacer antes de que yo lo hiciera. Y entonces el universo WWE, ellos dicen que lo mereces. Cualquiera de los dos lo merecía. La verdad que sí. Al mismo nivel. You know what, Seth? ¿Sabes qué, Seth? I don't think you deserve yo anything. No creo que merezcas cosa alguna tú, ¿eh? Aquí vamos. Se pone bueno esto.
tú te ganaste el derecho a ser el campeón mundial pesado. Oye, oye, un caballero, aunque sea de los dientes para afuera, yo se lo creo. Y es una gran manera de verlo y no se puede decir que no tenga razón, ¿eh? Merecérselo es una cosa, ganárselo es otra. ¿Sabes, AJ? Yo no soy muy bueno en estas cosas, pero después de la paliza que te di en Night of Champions, you earn this. ¡Tú eres el próximo! Tú te ganaste esto. Le está ofreciendo a la derecha. Oh. Oye, pero qué muestra de respeto de parte y parte. Y aquí hay un pacto. No me quedó muy claro el pacto que estaban haciendo ellos. No me quedó muy claro si era simplemente por cordialidad o tiene que ver con el título. Pero la fiesta ahora se pone mejor todavía. Oh, sí. Oh, sí. Se elevó. Un momentito aquí. Hey, is this making you guys feel sick? Esto les está dando ganas de volver a ustedes también, porque lo que sea que está pasando ahí me da un asco, me da ganas de vomitar. Sí, debo estar de acuerdo contigo. Hombre, me dio como náusea. Deberíamos convertir esto en algo más positivo. ¿Qué es eso que tú dices que hacemos todas las semanas? El día del juicio, nosotros mandamos en Monday Night Raw. You know she's right. Yes. Correcta, pero después de ver al linaje completamente implosionando el sábado pasado, sin lugar a duda, el día del juicio manda en toda la WWE. Y que no se nos olvide, nosotros vencimos a los campeones indiscutibles en pareja, que es algo que Roman Reigns ni siquiera pudo hacer. Y Seth, from the champion to de just another una one. Campeona, simplemente otro. Yo no me pondría a mí cómodo con tu campeonato mundial pesado, porque tan inevitable como es, uno de nosotros será quien te va a quitar ese título a ti. Could be Big Damian over here. Sí, puede ser el gran Damian aquí. Man, thanks, dude. Oh, gracias, pana. Yo también siento que podría ser tú. Oye, gracias, pana. Podría ser mi dom-dom. ¿Cuáles son las reacciones de ellos? Oye, ¿por qué te ríes, chico? Yo te vencí a ti. ¿Cómo? Hablemos de cómo, hombre. Pero ya, bueno. Ya. No agregues. Ay. Esta gente maleducada. Empezó el cariño para Dami. Un momento. Escucha. Los vimos a ustedes dos payasos darse palizas al borde de la muerte en Night of Champions. Pero The Judgment Day va a terminar el trabajo esta noche. Están amenazando una superestrella de SmackDown. Bueno, Seth, ¿escuchaste eso? Suena para mí como que nos acaban de retar, ¿no? Eso es un reto. ¡Aceptamos el reto! Así como así. That's right. Así es. Cualquiera dos de ustedes contra nosotros dos aquí en el evento central de mi show. Monday Night Rollins. Podrían ser Rhea y Dom Dom. Fácilmente. Pero ¿dónde está Adam Pearce? ¡Adam! Bueno, pero un momentito. Jay no pertenece ni siquiera a esta marca. Ya va, espérense. Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta.